Peter me decía ahora que deberíamos empezar con un chiste, porque a esta hora ya todo el mundo está cansado. Yo no sirvo para el Perdón, chiste. Perdón, yo lo que pienso es que tenemos tres cosas que hacer. Primero, ser rápidos. Segundo, ser graciosos. Y solo último, ser inteligentes. La segunda te la dejo y la tercera también. Yo quisiera que habláramos básicamente aprovechar la visión que tiene Peter de ser una persona que conoce muy bien Colombia, pero que desde Washington y desde un think tank tan importante como el Atlantic Council tiene una visión del mundo y de América Latina. A nosotros nos ha costado trabajo, Peter, entender por qué el apoyo tan irrestricto de la comunidad internacional al proceso de paz. Nos sorprende todos los días. Es que es unánime, no hay un solo país que esté en contra. El señor Putin, que le encuentra problemas a tantas cosas, está a favor. Entonces, es importante entender por qué esta estrella solitaria del proceso de paz en Colombia es tan importante en el mundo y de qué manera cabe dentro de la política del gobierno Obama, que le ha apostado a las negociaciones, como Irán, a un costo interno grande. Y para entender un poco que esto no es un derecho exclusivo de los colombianos de hacer lo que nos provoca y que la comunidad internacional no está solamente para imponernos el Estatuto de Roma, sino que la comunidad internacional debe ayudar a hacer la paz porque pues, este proceso empezó hace 50 años con causas internacionales. Entonces, ayudarnos a entender cómo se ve esta estrella solitaria desde Washington. Pues mira, dentro del contexto de que vivimos hoy en el mundo, yo diría lo atractivo de Colombia es el realismo mágico de este momento. Imagínate, o sea, yo vivo en Washington, donde abro el periódico, ustedes en Colombia, yo he venido, como dije esta mañana, he venido a este país más de 110 veces. Entonces, creo conocer bien cómo es este país y sé que hay un poquito siempre en Colombia de ganas de hablar siempre de lo colombiano, de los problemas, de meterse en las arenas movidizas de la problemática política, social, colombiana. Pero si uno se sale de eso y te pones en mi casa en la mañana y abro el Washington Post, el New York Times, el Financial Times y veo los problemas que hay en el mundo y veo que en Europa están entrando millones de inmigrantes de un Oriente Medio que se está derritiendo. Mueren por lo menos 100 personas al día durante 9 meses al año en el Mediterráneo, entre Libia y Italia. Enormes problemas con extremismo islámico. China está construyendo islas en territorios japoneses y filipinos. En todos lados hay malas noticias, excepto en una esquina del periódico se reporta algo de un país latinoamericano que ha negociado la paz, que ahora está sometiendo esa paz al voto ciudadano y que esa paz va a ser difícil, pero que es una cosa positivísima. Entonces, no te sorprenderás que desde el señor Putin, al señor Xi, al señor Obama, al señor dime tú quién, está apoyando esto porque es una de las pocas buenas noticias que existen en el mundo de hoy, y creo que eso es extremadamente atractivo y es una cosa positiva que ustedes tienen y no usan a suficiencia. O sea, ustedes no hablan con el orgullo. Yo sé que mucha gente está opuesto a esto, pero yo creo que aún la gente que está opuesto a esto debería hablar con orgullo de un proceso que se está haciendo y que se hace de una manera que hoy en el mundo se arreglan las cosas de una manera muy diferente. Muchas personas dicen, ¿por qué si Estados Unidos ha sostenido durante décadas que no negocia con terroristas? Porque hacerlo es propiciar el terrorismo. ¿Por qué está aplaudiendo la negociación con las FARC? Y la pregunta, ¿hay algún cambio? ¿Está Estados Unidos, por ejemplo, dispuesto a negociar con terroristas en Afganistán para solucionar esa crisis? Mira, no creo que es tan simple como eso, pero obviamente la administración Obama tiene un parecer muy claro que en diferentes partes del mundo es más importante tratar de empezar un diálogo y a ver dónde va. Eso les ha funcionado con Irán, por ejemplo, tú lo mencionaste ahora, y con Irán
hay una gran oposición en Estados Unidos sobre el tratado que, tenemos con Irán, pero esa oposición la discutimos y no prosperó, y el tratado existe. En este momento hay 10 años, entre 10 a 12 años de tregua en la cual Irán se someterá a inspecciones internacionales. Yo pienso que eso es una cosa positiva y que los Estados Unidos intentó diálogo. Ese diálogo llevó a negociación con un país que todo el mundo dice fomenta el terrorismo, y lo dicen hasta hoy en día, y todo el mundo dice que este tratado no nos lleva a ser amigos de Irán, nos lleva a contener un proceso nuclear, el proceso nuclear de Irán. Entonces yo creo que los Estados Unidos ha hecho una decisión que en ciertos casos donde ellos ven una oportunidad de mejoramiento, van a apoyar al diálogo y van a apoyar a las negociaciones. O sea, y creo que eso es una cosa muy particular de esta administración, que no puedo garantizar que vaya a seguir en la próxima. Ni siquiera con Hillary Clinton. Ni siquiera, no lo sé. Yo creo que definitivamente Hillary ha dicho todas las veces que la he oído que ella apoya a las negociaciones aquí en Colombia. Entonces, definitivamente eso va a seguir y esa política va a seguir, y yo estoy seguro que Hillary va a hacer todo lo posible para apoyar a Colombia a que no solo las negociaciones y el plebiscito sea fructífero, sino que esto se pueda implementar bien. Pero no creo que Hillary va a tener la misma actitud que Obama de aprovechar cualquier oportunidad, no cualquiera, de aprovechar varias oportunidades de negociación. Entonces, y creo que en términos de Colombia, una cosa que tú y yo estábamos hablando que creo que es importante resaltar es que eso no quiere decir que todo el mundo está contento en Estados Unidos con el tema de las negociaciones. Yo creo que el expresidente Uribe ha hecho progreso en sus argumentos, en particular con algunos halcones del Partido Republicano, que piensan que es mala idea haber cedido tanto a un ente comunista, un ente terrorista, etcétera, etcétera, como son vistos las FARC. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? ¿Por qué es importante? Porque estábamos hablando de la cultivación de coca, y ha crecido en los últimos años, y eso es una decisión de Colombia. ¿Qué hacer con la cultivación de coca? ¿Erradicar o sustituir? Pero la paciencia de congresistas republicanos en particular es algo que uno no puede contar con que eso sea para siempre. Yo creo que la gente está dispuesta a decir, ok, bien, no erradicas, entonces quieres sustituir, pruébalo un rato, pero si eso no resulta en alguna disminución, yo creo que cualquier ayuda norteamericana puede estar en peligro. Sí, y ese es el otro tema, Paz Colombia, que es lo que viene, que es los recursos del posconflicto. Pero ahí en el tema del narcotráfico, en este momento está el fiscal en Washington, y ese será el tema importante. Pero un poco la reflexión es esta: no hay duda que Estados Unidos es el gran obstáculo a cambiar la política de guerra contra las drogas. Pero es que antes las cosas eran distintas, hay un nuevo elemento. Decíamos que en Colombia no era posible cambiar los instrumentos represivos de fumigación porque estaban las FARC. Ahora hay un acuerdo donde las FARC se comprometen a dejar el negocio y a ayudar a que esas poblaciones que siembran coca transiten hacia otros cultivos. Y hay razones para creerles, porque esos campesinos van a ser su base política. Y en la medida en que los saquen de la legalidad, pero que les consigan una alternativa, pues van a seguir siéndolo. Ahí hay muchas dudas y muchos riesgos, pero hay una oportunidad para el mundo. Colombia es el primer productor de cocaína. Se puede intentar ese proceso. En algunos casos en Bolivia ha sido exitoso. La pregunta es, ¿eso vale plata? Los campesinos siembran coca porque es lo que pueden sembrar en esas tierras, es lo que tiene precios garantizados, compra garantizada, una cantidad de factores, todos económicos. En lugar de presionar solamente eso con la fumigación, que ha mostrado muchas debilidades, no ha solucionado el problema, no habrá manera que un gobierno como este, como el de Obama, aunque está en sus finales,
abra la posibilidad de intentar nuevas formas de atacar el problema en Colombia. Eso se llama recursos económicos para hacer sustitución de cultivos, que Colombia no tiene. Si lo va a hacer, lo va a hacer de manera muy pobre. Aquí la comunidad internacional tiene la oportunidad de decir, aquí hay, ¿cuánto vale en siembra, en situ, la totalidad de del cultivo de coca? Eso no, estoy seguro que no pasa de 150 millones de dólares, algo así. Debería ser buen negocio buscar sustituir. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad que en Washington se abra la mente para eso? Yo sí creo que hay posibilidad, absolutamente. Yo creo que van a encontrar ustedes en este gobierno, y creo que un próximo gobierno de Hillary Clinton también, una disposición de los Estados Unidos de ver, probemos algo nuevo. Está bien, nadie le gusta la fumigación, a nadie. Todo el mundo entiende los problemas que existen con la fumigación. Entonces yo creo que va a haber una predisposición muy, muy buena de tratar de ver otras soluciones de sustitución, como dices tú. Y creo que el argumento de que esto es interesante para todos es un argumento válido. Mi único punto es que yo quiero que ustedes en Colombia entiendan, esto no es mi opinión, creo que es una opinión sobre la política norteamericana, que va a haber gente que mira con mucha cautela las hectáreas bajo cultivo y la exportación de cocaína. Si esos números siguen creciendo, como han estado creciendo en los últimos dos años en particular, creo que habrá una percepción de que Colombia no es el partner que ha venido siendo en los últimos 10, 15 años. Y eso creo que es importante evitarlo. Entonces, porque yo creo que hay una disposición muy grande en Estados Unidos de ser muy concreto con la ayuda para Colombia en los próximos años. Y esa plata americana creo que es importante, pero no es muchísima, pero lo que es catalizadora de otras platas, de otras instituciones, la voz americana en el BID, la voz americana en el Banco Mundial, esa cataliza otros dineros. Entonces, yo creo que en la medida que yo creo que todo el mundo va a estar dispuesto de intentar nuevas cosas, porque las viejas no funcionaron bien. Sí, es un tema muy delicado porque no es fácil volver a esos territorios donde se supone va a llegar el posconflicto, va a llegar la inversión social, va a llegar la mano del Estado por fin, otra vez simplemente con glifosato. Esa es la mejor manera de entregarle a las FARC y a los extremistas y a los que quieren llegar a esos sitios a continuar el negocio ilícito a esas comunidades. Porque lo que tenemos que entender aquí es que el acuerdo con las FARC no es sino unos términos, hay que volverlo realidad. Y la mitad de todo eso es que esas comunidades, que hoy en día son la base social y económica de las FARC, se transformen, porque si no, no va a pasar. Entonces es un tema delicado que nos lleva al tema de Paz Colombia. Tú lo que planteas un poco es si aún Paz Colombia podría estar comprometido si el tema de fumigaciones sigue suspendido mucho tiempo. Yo creo que sí, pero aquí revierto un poco una pregunta a ti, que es ¿cuánto tiempo va a estar polarizado como está hoy la sociedad colombiana? Yo creo que en Colombia hay una estación y hay un tren que sale, que tiene un horario y fecha y horario de salida. Se llama el plebiscito, el 2 de octubre, sale a esa hora ese tren. Por lo menos ustedes tienen un tren donde se pueden montar. Nosotros en Estados Unidos tenemos una sociedad terriblemente polarizada en este momento y no hay vehículo que nos saca de la polarización. ¿Es el plebiscito el vehículo para Colombia para sacarlo de la polarización? Pues los plebiscitos en Colombia han servido para eso. Realmente el del 57 lo que buscaba era resolver el conflicto entre Partido Liberal y Conservador, dándoles exclusividad sobre el poder y excluyendo a otros. Ahora vamos a tratar de resolver eso, porque hay un sector de la sociedad que dice que a la extrema izquierda hay que seguirla manteniendo por fuera del acceso al poder, y otra que dice que no, que llegó el momento de permitirles entrar a la democracia. Y para eso es ese plebiscito.
Ha sido tan fuerte las divisiones al interior del establecimiento colombiano que hemos llegado a esa necesidad. Pero no hay que hacerse grandes ilusiones. Parecería que si gana el sí el plebiscito, los sectores opuestos van a llevar la controversia hasta la elección del 2018. O sea que estamos en una situación parecida de polarización a la estadounidense, tan extrema. Además, porque ustedes por primera vez tienen un fenómeno neopopulista como el de Trump, que utiliza la rabia, las emociones extremas. En Colombia hay personas que no coinciden conmigo, pero yo creo que hemos tenido algo de un fenómeno neopopulista anti-FARC hace tiempo. Y que es lo único que explica este no, que no entienden los extranjeros. Entonces, no sabemos. Y realmente esa pregunta es muy importante para saber si la implementación de los acuerdos se va a hacer con un consenso que permita tomar las medidas en el Congreso, las medidas presupuestales, aguantar los momentos difíciles, que va a haber muchos en el proceso. La respuesta todavía es no sabemos. Yo creo que la intención del presidente Santos de insistir en ese plebiscito que no se necesitaba era zanjar esas diferencias políticas. En el corto plazo yo creo que lo logra, pero no sé si esa polarización se reduzca. Pues una cosa que me llamó mucho la atención hoy es que cuando mucha gente habló de la capacidad institucional del Estado colombiano de implementar, justo tú me hablabas de lo clave que es la implementación y que hay una falta de institucionalización, y mucha gente también habló de corrupción y que eso es parte de la problemática. Yo veo que hay algunos países latinoamericanos que han hecho pasos, porque yo creo que la corrupción no es el problema, es la impunidad. Y si tú miras en Brasil, por ejemplo, en Brasil la sociedad está peleada por todos lados, pero una cosa funciona absolutamente de una manera inesperadamente bien, que es la administración de la justicia. La gente está pagando contra la corrupción. Yo me acuerdo que mi mujer, que es española, cuando llegó a los Estados Unidos, si le preguntas, una de las cosas que más le impresionó es la cosa de Small Claims Court. Tú tienes una pelea con alguien sobre un tema de menos $500 y hay una corte donde tú puedes ir para pelear tu proceso. Entonces, hay instancias que impiden la impunidad contra la corrupción, y eso es, ¿tú cómo ves este tema del Esa es, yo creo que la mala noticia de todo esto, porque la paz es una sola expresión de la cultura de violencia en Colombia. El nivel de impunidad penal en Colombia es superior al 90%. Las FARC contribuyen una parte muy pequeña de eso. Esta es una sociedad violenta. Las cifras de violencia intrafamiliar suben. En Bogotá, en fines de semana de puente, con alguna celebración especial como el Día de la Madre, las riñas llegan a 2.500. El día de mayores muertos en Colombia es el Día de la Madre, le sigue el 24 de diciembre. Esto para decir que hay un problema de cultura de la violencia, que políticamente se le atribuyó a las FARC, y todos tratamos de decir, el problema es de unos guerrilleros. No, es una sociedad enferma de eso, excepto por 1905 a 1930 y tantos, no ha habido otros periodos de paz en Colombia. Entonces, ahí está el gran reto, porque bajar niveles de impunidad con estos niveles de violencia son muy altos. Pero eso nos lleva a una confusión que ha sido muy problemática. Se dice que la paz es una cantidad de cosas. Todos los días le ponen un nuevo elemento. Y pues claro que la paz es ideal, es todo eso. Y es el rule of law, es la no impunidad, es el respeto por los demás. Pero para una sociedad como esta, por ahora la paz es la ausencia de guerra. Eso ya es bastante. Un poco lo que planteaba esta mañana es que yo creo que no nos hemos dado cuenta, pero la paz iba a tener un efecto muy profundo sobre el resto de los aspectos de la sociedad. Va a haber unos niveles de exigencia mayores. La gran duda que hay es si el acuerdo promueve la impunidad, el irrespeto de los derechos de los demás, o por el contrario, lo reduce.
Yo creo que es al contrario, en la medida en que el imperio de la ley gane sobre las FARC, someta a la ley colombiana, someta a juicio, haya verdad, los colombianos van a ver que no hay un grupo de privilegiados en términos de impunidad. Y eso será un paso, pero los problemas de impunidad en Colombia son muy profundos, van a durar mucho tiempo y no podemos cargarle ese fardo totalmente al proceso de paz. El proceso de paz va a ser su parte. Yo creo que eso es interesante. Yo veo desde afuera, yo soy uno de los gran optimistas sobre Colombia, porque empecé a venir en Colombia con el gobierno del presidente Barco y vi en el estado que estaba Colombia en ese momento. Entonces también he visto a lo largo de estos 20 años la enorme transformación de la cual es capaz Colombia. Colombia es un país que está a punto de entrar en un club, como dije esta mañana, el club de los países que siguen las reglas. Entonces, yo sí pienso que la paz que puede venir puede ser un catalista para una mayor inversión, una mayor capacidad de atraer inversión extranjera. Y honestamente también he hablado con algunas personas, tampoco soy tan creyente que la paz va a costar tantísimo más de lo que Colombia en todo caso iba a invertir en su infraestructura y por supuesto hay toda una serie del país que necesita una cosa extra, pero Colombia necesita gastar mucha plata y usar la plata inteligentemente para la infraestructura que ya iba a hacerlo, con paz, sin paz, con un décimo de paz, con mucha paz. Entonces creo que hay buenos motivos para el optimismo. Este país le ha ido con altos y bajos, pero con problemas políticos, le ha ido muy bien. El progreso de los últimos 20, 25 años ha sido impresionante. Y yo sí creo que la paz es una cosa transformativa y que va a permitir, va a traer muchas preguntas, pero va a permitir este país de progresar en una manera, en un nuevo capítulo y además con ayuda y la mirada del mundo. Y creo que eso también, como acabo por lo que empecé, creo que la gente está mirando porque esto es un cuento bueno, los pocos cuentos buenos que existen hoy en día en este mundo. Y creo que sí, la gente está mirando y va a estar dispuesta a ayudar y va a ser exigente también con lo que se esperan de los colombianos. Y eso, ustedes reaccionan bien a eso en general. Creo que se enorgullecen con la idea que ustedes están, que Colombia está haciendo bien y que tiene la mirada del mundo encima. Los colombianos tenemos en este momento un problema de pesimismo, las encuestas lo muestran. Y básicamente porque es una transición, veníamos de una lógica de que la seguridad era la felicidad. Nos ha costado trabajo aceptar que la seguridad era insuficiente y que había que pasar a un paso más allá, no tratar solamente los síntomas, sino la enfermedad. Y tenemos mucho escepticismo. El problema es que los colombianos no estamos seguros si va a ser posible superar esto o no. Y es explicable, pues son 200 años. Pero yo creo que en la medida en que el proceso empiece a generar resultados, los colombianos vamos a ir tomando más confianza y la comunidad internacional va a ser muy importante en eso, para disciplinarnos, pero para apoyarnos, porque viene una etapa positiva. Pero yo sí creo que es muy alentador ver visiones como la tuya, porque no podemos ser tan obtusos los colombianos de creer que todo el mundo está equivocado menos nosotros. Tenemos un problema de seguridad nosotros mismos, claro, pero lo que ustedes planteaban y se planteaban en el primer panel, los niveles de progreso de Colombia son impresionantes en 20 años. Y un poco la apuesta es esa, ¿no? El sí y el no del plebiscito es ese. Es creer si es posible o no. Yo creo que la mayoría va a decir que sí. Pero es que estamos todavía en la mitad del proceso. Cuando los colombianos veamos que se entreguen las armas, que miles de combatientes desfilan, que terminan los 90 días, llegará un momento distinto. Pero por ahora estamos en un problema de adolescencia, un problema de identidad. Mira, nosotros que vivimos afuera, yo creo que esta ciudad es un buen símbolo de lo que ha pasado en Colombia. Imagínate, ¿quién hace 20 años hubiera pensado que Cartagena iba a ser
el hotspot del mundo. O sea, no se consiguen hoteles en esta ciudad. O sea, todo el mundo quiere venir aquí, todo el mundo de la farándula, todo el mundo de Hollywood, todo el mundo de Broadway, todo el mundo quiere ir a Cartagena. Entonces es una cosa impresionante, ¿no? O sea, abres Travel and Leisure Magazine, Cartagena, the place to be. O sea, es una cosa que es increíble haber pensado esto hace 20 años, donde todo el mundo tenía miedo de venir a Colombia. ¿Quieres invertir en Colombia? No puedo, no podemos invertir en Colombia. No nos lo prohíbe el Board of Directors por seguridad. Y ahora esta ciudad es el símbolo de todo lo que es posible en Colombia. Entonces, lo que propongo es que vayamos a gozarla. Sí, muy bien. Muchas gracias, Peter. Buenas noches.